Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este curso de Planeo y Footstraps. En el vídeo anterior, en el primer vídeo, hablamos del primer ejercicio, que era planear sin footstraps. Espero que os haya salido bien y que hayáis podido practicarlo. Ahora, el segundo ejercicio que os vamos a dar es clave. De hecho, creo que si solo hacéis algo, si solo os quedáis con una cosa de este curso, es este ejercicio, ¿vale? Los clientes que trabajan un poquito este ejercicio antes de intentar planear, les sale solo casi, ¿vale? O sea que muy, muy importante el ejercicio que vamos a hablar hoy, ¿vale? Hoy vamos a hablar de cómo entrar y salir de los footstraps, ¿vale? Y lo vamos a hacer sin velocidad, ¿vale? Lo vamos a hacer en días con vientos medios, no hace falta tener velocidad para practicar esto, pero nos va a facilitar mucho la vida, ¿vale? Lo que vamos a aprender es a mover los pies en los footstraps. Vamos a entrar en los footstraps y salir de los footstraps sin que la tabla lo note, manteniendo la tabla plana, ¿vale? Aquí la clave es, por un lado, ¿cómo hago para que la tabla no note que me estoy moviendo? Por un lado, con la vela, tengo que dar mucha tensión hacia abajo, ¿vale? Esto, cuanto más viento haya, más fácil será, porque podré como colgarme más del arnés, podré tirar más hacia abajo con el arnés, podré también cerrar más la vela, que también me dará más apoyo. Pero incluso en vientos más suaves, incluso tiro de abajo, no solo con el arnés, sino también con la botavara y las manos. Tiro un poco como para abajo, ¿vale? Va a ser una posición un poco incómoda, la verdad, pero va a ir muy bien para lo que queremos, ¿vale? Esto lo hago con la vela, ¡pam!, tiro. Y luego, para poder mover los pies, tenéis que entender algo muy básico, ¿vale? Que es cómo descargar un pie u otro pie. Si yo quiero mover este pie, tengo que meter el peso en este para poder mover este libremente. Y al revés, si quiero mover este pie, pues tengo que cargar el peso en este para poder mover el otro. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer es, lo que hemos dicho de tirar para abajo, voy a apoyarme un poquito más en el pie de atrás para poder meter el pie de adelante, solo la punta, ¿vale? Porque si pisamos demasiado en el canto, se nos frenará demasiado la tabla, solo la punta. Repito, es una posición muy incómoda, pero va muy bien, ¿vale? Y podemos empezar con esto. Pongo un pie, unos segundos aquí, vuelvo a salir. Volvemos a probar. Tiro para abajo, cargo un poquito el pie de atrás, pongo la punta del pie delantero, ¿vale? Podéis empezar solo con el delante. Cuando tengáis ya el delante bien, lo que vamos a hacer es también añadirle el de atrás, ¿vale? Lo mismo, tiro para abajo, pongo el delante y luego cargo el peso un poco más en el pie delante para poder liberar el otro y poner también la punta en el pie de atrás. Ya tengo los dos metidos. Nada, no se trata de pasar mucho tiempo aquí porque va a ser muy incómodo, pero es entrar, vuelvo a salir, ¿vale? Y podemos repetir este proceso cuantas más veces mejor, ¿vale? Esto os va a ayudar muchísimo a entender cómo cargar y liberar los pies para poderlos mover. Y una cosa muy importante es que podéis hacer este ejercicio mucho más fácil si ponéis los footstraps más adentro de la tabla, ¿vale? La mayoría de tablas tienen varias posiciones para meter los footstraps y cuanto más hacia adentro los metáis, más fácil es, ¿vale? O sea, podéis hacer este ejercicio un poquito más fácil, primero haciéndolo con los footstraps un poco más adentro, practicar primero el pie delante, luego los dos, entrar, salir, cuando sea fácil en una posición, luego ponéis los footstraps un poquito más al canto y practicáis una posición más, un poco más avanzada, ¿vale? O sea, no tengáis prisa, hacedlo paso a paso y practicar mucho este ejercicio, porque realmente si os sale bien este ejercicio, si lo practicáis lo suficiente, ya veréis que luego en un día de viento meter los footstraps se va a hacer automático. Ya solo será acelerar y sale solo, ¿vale? O sea que este ejercicio, os recomiendo que lo hagáis muchas veces. Y nada, practicadlo y ya nos decís. Un placer, gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.